El nacimiento del espiritismo y el estado de los muertos. Hubo muchos nuevos descubrimientos en la palabra de Dios en ese tiempo en que Dios estaba formando su iglesia. Cuando se descubre una verdad, muy pronto aparece su falsificación. Otro nuevo fenómeno que barría el nordeste de los Estados Unidos comenzó con las hermanas Fox a finales de la década de 1840. La familia Fox, John y Margaret, junto con dos de sus hijas, Margaret y Kate, se trasladaron a la localidad de Hightsville, en Nueva York. A pesar de que la casa original ya no se encuentra en pie, en el pasado estuvo justo detrás de mí. Las hermanas Fox son conocidas por ser las fundadoras del espiritismo moderno. En 1848, Margaret y Kate tenían 15 y 12 años de edad y vivían en una casa que, según se decía, estaba encantada. Los espíritus daban golpes como patadas que se escuchaban por toda la casa. Daban la sensación de que estaba embrujada y eso asustaba a su madre. Las hermanas hacían preguntas al espíritu y su madre también comenzó a hacer preguntas. Las respuestas las interpretaban según el número de golpes que escuchaban. La madre estaba convencida, invitó a los vecinos y poco después las niñas empezaron a actuar como médiums, comunicándose con los espíritus. Algunos decían que todo era falso, mientras que otros sí creían que realmente podía comunicarse directamente con los espíritus. Allá donde fueras, pocos eran los que ignoraban este fenómeno, conocido como espiritismo, que cree que los espíritus se comunican con los vivos. Esto fue creciendo con el tiempo, hasta formar parte habitual de la sociedad. Es fascinante que Hightsville, Nueva York, se encuentre a tan solo 50 minutos de la granja de Hiram Edson, el lugar de nacimiento de la teología de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está a tan solo 20 minutos de Cumora Hill, donde Joseph Smith declaró que el ángel Moroni descendió, dándole las láminas de oro, traducidas como el Libro del Mormón. Estos tres importantes movimientos vinieron todos de la misma zona. Una figura clave para comprender el estado de los muertos según la Biblia es George Storrs, nacido en Lebanon, New Hampshire, en 1796, como el pequeño de 8 hermanos. Como niño, tenía miedo de Dios y se alejaba del cristianismo por culpa de los sermones sobre el horrible tormento del infierno de fuego. Cuando tenía 17 años de edad, decide estudiar de forma personal la bondad de Dios y bajo esta influencia y las oraciones de su madre, entregó su vida a Jesús a la edad de 19 años. Por convicción, sintió el llamado a predicar y comenzó a hacerlo en 1825. A menudo predicó contra la esclavitud. Incluso en una ocasión, terminó en la cárcel por mencionar esto en sus oraciones. Un día viajaba en tren y leyó un folleto escrito por Henry Grew de Filadelfia acerca del estado de los muertos. Esto le indujo a estudiar su Biblia y tras varios años de investigación, cartas y conversaciones, llegó a la conclusión de que el hombre no posee la inmortalidad de forma inherente, sino que es un don de Dios, y que los malvados serán destruidos por el fuego en la segunda muerte. Debido a la creencia general de que los muertos van directamente al cielo, experimentó gran persecución y rechazo por parte de muchas denominaciones, aunque esto no impidió que publicara sus conclusiones. En 1843 publicó su libro Seis Sermones, del que fueron distribuidos 10.000 ejemplares y que con el tiempo se convirtieron en 200.000. Esto tuvo un gran impacto en el movimiento millerita y aunque el propio Guillermo Miller no aceptó esta doctrina, muchos otros sí lo hicieron. Se convirtió en uno de los fundamentos de los adventistas guardadores del sábado, pues deseaban ser fieles a la Biblia cuando desarrollaban su compendio de doctrinas. Aunque George Storrs no aceptó el sábado ni tampoco el santuario, no por ello su aportación a las bases doctrinales adventistas es menos importante. Storrs consideraba que la idea de un infierno eterno era una mancha sangrienta en el carácter de Dios y una idea contraria al hecho de que Dios es amor. El amor debe ser el centro de todas las doctrinas bíblicas que abrazamos y enseñamos.
Storrs restaura el amor de Dios mediante esta enseñanza y muestra el carácter divino en la forma correcta. Hagamos nosotros lo mismo cada vez que compartimos la palabra de Dios con otros.